Hola niños, ¿cómo van? ¿Cómo está Bedoya? ¿Cómo amaneció? Bien. Bien. ¿Ya tienen todo cuadrado para el día de mañana? Más o menos. Más o menos. ¿Qué le hace falta? Hola, Felipe. Cerquera la cámara para ver si no está en la cama, mano. Como le queda cerca. Ya voy. Señora Muñoz, ¿cómo le va? ¿Y eso? Me di cuenta de algo. Es que me di cuenta que Napa se puede chatear. Entonces le escribí como, creo que a Mogollón, creo que era. Y le escribí, fue un niño de 8-1. Ah, no, no sabía la verdad. No, pero me pasé tremendo oso. Yo le cuento. Bueno, pero me gusta que sea curioso en ese sentido, que descubra lo que hay en APA. La verdad, yo no, no. Lo único que sé es subir documentos, dejar los links y ya. No sabía que se podía dejar chatear. Así se puede ir la regla. Se llamaba Iván algo. Iván. Ya. Muchachos, pues ¿qué compromiso tenemos? Se me ve la espalda. Hoy hay compromisos de algo, ¿no? Evaluación. La evaluación, evaluación. Ay, García, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? No, le anda como medio sonso, ¿no? Como medio desubicado. Pero vamos a compartir, a ver, ¿cómo es que hacemos esta cosa? Vamos a decirle que compartamos. Pantalla. Sí. En pantalla. Vamos a decirle que lo queremos y lo felicitamos y que cumplas mucho más. Vamos a decirle que al grado séptimo, al grado 7-2. A decirle que a matemáticas, vamos a decirle agregar una actividad o recurso, sí, a colocarle acá un archivo, agregar, a colocarle actividad pendiente. Pendiente. Evaluación, séptima evaluación. Restricciones. Vamos a decirle qué restricciones añadir. Que vaya desde las 6, desde las 6 de la mañana hasta las 8. Ah, nosotros tenemos 7:40, ¿no? Hasta la, ponle 7:40.
No pasa nada. 7:40. Guardar y regresar cambios. Sí. Ya le pueden dar. ¿Y miraron que ya le subí la evaluación, muchachos? Sí, profe. Ya la abrí. Ya la pueden descargar. El único tiempo es el de las clases, nada más, las 2 horas. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer? Lo desarrollan en el cuaderno, colocan el primer punto, el proceso. No la respuesta, el proceso es lo que califica. Es, colocan el proceso en el libro o en una hoja y ya, lo envía. Día de la evaluación, nombre suyo y listo. ¿Dónde lo pueden enviar? Lo pueden enviar al correo nelsonfabianparrafonseca@gmail.com o a talleres séptimo 3P o a mi WhatsApp. ¿Listo? Nada, hacer copia, muchachos. Para eso estamos todos. Prefiero hacer un trabajo en equipo, en grupo, que entre todos nos ayudemos a que se pongan a hacer copia, a pasarse los puntos. ¿Sí? Prada, Cerquera, nuevamente le estoy diciendo la cámara. Gabriela, Juan Barón Bermúdez, Aran. Listo. Buenos días, Lascarro, ¿cómo está? ¿Cómo amaneciste? Sí, sí, es bueno, listo. Vamos a proceder a llamar a lista. Hoy estamos a 6. A 0 está ingresando. A darme, no la vi. Álvarez Rodríguez Samuel. Álvarez. No está. Ballesteros. Tampoco está. Barón Bermúdez. Presente. Ok. Chávez. Chávez. Escuchando música, pero ahí está. Sí, ya me di cuenta. Hernández. No está Hernández. Hoyos tampoco está. ¿Quién es ese? Ah, Mariana Malagón. Mogollón. Parrado Rincón. La niña Calvano. Presente.
Yo pensé que me iba a decir Piñeros, profe, Piñeros. Prada, Villate sí está. Los Niños Rodríguez sí está. Rubio sí está. Santa María León sí está. Santa María. Es Jaran Sebastián. Sí está. Serrano sí está. Y el Niño Torres sí está. Listo. Ya tienen falla los que no. No me llamo. ¿Cómo? No me llamo. Ah, no, porque sabía que estabas. De pronto está concentrada en la evaluación, entonces, ¿para qué? Bueno, acaba de ingresar Hernández. Hernández, ¿quién más ingresó? María José y Meneses. Se ingresó Hernández, Ortiz y Ballesteros. Listo, para mostrarle a los que acabaron de llegar. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Y es que ya les colgué en el APA la actividad pendiente del día de hoy. Profe. Señora. Le clic. Y ahí está la evaluación. ¿La evaluación en qué consiste? Espera un momentico, regálame un momento y explico la evaluación. La evaluación consiste en temas de potencia, ¿sí? Aplicados en geometría. Obviamente esos son ejercicios, el cuarto es un ejercicio general, ¿sí? Obviamente el primero aplica algo de potencia también, que es un cuadrado. Y el quinto aplica lo que es una ecuación, donde usted tiene que plantearlo, digamos, de una forma que tiene en alguno de los dos puntos, puede ser X y buscar el otro valor que multiplicado te dé 16,25. Y a la misma vez, pues, esos mismos valores te den 2,6. O sea, usted puede tomar el carril de la izquierda, un valor, y el carril de la derecha como la variable X. Ahora sí, cuénteme, ¿quién me iba a hablar? ¿Cuántos decimales se necesitan para el primer punto? ¿Cuántos hay que poner? Siempre hay que ponerlos todos. No, por ahí pongan unos 5 porque ya le digo. Uno, dos, tres, cuatro. Pongan unos 4 decimales, por favor. O sea, después de las comas, 4 números que acompañe al número entero. Bueno, las preguntas como tal no, porque si usted quiere descargar el archivo y imprimir, lo puede hacer. La respuesta, usted me tiene que demostrar el proceso. O sea, si digamos en el primero usted le dio que es 8. ¿Por qué 8? Ah, no, profe, porque 8 es la consecuencia de un número elevado al cubo. ¿Sí? De tal número elevado al cubo. Digamos, te dio 81. Ah, porque cogí 3 elevado a la 4 es igual a 81. Por eso, si ya habíamos hecho algún punto en clase, pues aproveche, es una ganga.
En el cuaderno o en una hoja. Lo único que no quiero es que sea en Word. ¿Cierto, Chávez? Ahí estaba comentando es que no es solamente copiar la respuesta, sino hacer el procedimiento. Ejemplo, si a mí me piden que ¿cómo le digo? Si a mí me piden en el primer ejercicio, en cierto experimento una población de bacterias se reduce quedando 0,25 partes cada hora, ¿qué parte quedará al cabo de 3 horas? Pues yo sé que esta parte se refiere a una potencia, ¿sí? Lo único que tengo que comenzar es analizar lo siguiente. De A elevado a la N es igual a P, pero ¿quién es A? A puede ser la hora, o sea, las 3 horas, y N puede ser 0,25, que es las bacterias, ¿sí? O sea, que quede 3, 0,25... ¿Será así esta forma que desarrollo el ejercicio o que es 0,25 las bacterias de base y que se eleve a la 3? ¿Cuánto me daría esto? O sea, ¿cuánto se va reduciendo? Entonces, a la final yo lo que necesito es aprender a definir quién es la base de mi potencia y quién va a ser el exponente. Entonces, ahí le estoy colocando el ejemplo. ¿Será 3 elevado a la 0,25 o
0,25 elevado a la 3. Entonces, de esta forma es que deben hacer los ejercicios. Colocar el procedimiento y por último la respuesta. Nada más. Mi pregunta es, ¿por qué apagan cámaras? Muchachos, si usted necesita que le colabore en algo, pregúnteme. ¿Sí? No van a preguntar, profe, ¿cuál es la respuesta del 2? No, así no, tampoco. Así no, así no. ¿Cierto, Chávez? Mientras tanto, mientras tanto, vamos a darle compartido la pantallita aquí y yo me voy a hacer otras cosas. Cerramos acá. Listo. Yo voy para acá. Ahora. Lo que tenía en mente, ya, subir el video. Ah, no, aquí no pasó nada. No. Sería como 25 elevado a la 2 porque son 3 grados. Ah, ahí sí no entendí. O sea, me dices, ya. Bueno, aclárame una cosa por el chat. ¿Quién está elevado a quién? Porque me colocas el 4, el 3, el 2, el 0,25 y quedé confundido. Para ti, ¿quién es la base? ¿El último número que colocó? ¿Y eso elevado a qué número, señorita? No, es que yo no sé dónde, es que no sé dónde aparece el 4. Listo. Sí. Sí, señorita. Sí. Eso lo que el número que te da ahí es lo que se ha llegado a reducir la cantidad de las baterías en ese tiempo. Ya lleva un punto bien. Ok, listo. Cualquier cosita a la orden. Respire, respire profundo, ya. Respire profundo.
Mariana, lo que le acabé de escribir no es para ti, es para otra niña, ¿vale? Listo, tres, lo que yo necesito es lo siguiente, vamos a ir a colegio social B. Ah, sí, ese mensaje sí fue para todos, señorita Muñoz. Tuve clases ayer. Ah, como.
¿O la evaluación está muy fácil que ninguno me ha preguntado o están perdidos? No, pero si estuvieran perdidos me estuvieran preguntando. Yengel. Yengel. Señor. ¿Todo bien por allá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Señor. Ok. Moya. Señorita Moya. Señor. ¿Todo bien por allá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Ok. Hernández. No, señor. Pero si ni siquiera le he preguntado. Lascarro. Serrano. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas? Torres. ¿Cómo? ¿Ya hizo el quinto? Bueno. Los hermanos Rodríguez, ¿cómo van? Bien. Hakuna Matata. Malagón. La niña Mariana Malagón. Bueno, Muñoz, que está haciendo caras por allá. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Mariana? Bien. Muy bien. Ok. Sí. Muñoz, ¿cómo vas? ¿En qué le puedo colaborar? Bien. Fue sospechoso ese. Bien. Tan malas es. Ya saben, cualquier cosita, cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Vale?
Bedoya. Bedoya. Bedoya, mira, tú me estabas hablando de algo acá, me dice. Ya. Ya. O sea, escríbame por el interno para usted cuál es la base. Ya con esto me oriento. Listo. Sí, señor. Va bien. Hernández. Miramos cuál es el segundo. En mi mente estás como una visión. Segundo. Camila quiere enviar por correo una pieza de arte de forma cúbica. Cúbica, ¿sí? ¿Cuáles son las características?